estuve trabajando en turismo en una estancia. Me tomé realmente el gusto de guiar y trabajé con caballos. Para llegar a la estancia eran 7 horas en auto y 2 días a caballo, un lugar donde muy pocas personas han podido ir. Vivir 3, 4 meses sin conexión alguna, ni siquiera con tu familia. Y ahí uno realmente aprecia la simplicidad de las cosas. Invierno, yo lo veo como fue en su inicio el parque en verano, hace como 20, 30 años, donde, claro, había poca gente, la persona sí o sí se desconecta. Allá estamos en la montaña, solos prácticamente. Puede ser días bonitos, como puede ser días de frío, o de caminar sobre más de 30 centímetros de nieve con crampones y pasar frío, cansancio, pero disfrutar. Ahí tú realmente ves lo que es sentirse en el campo. We'll be necessary to use the crampons because it's now is this uphill and some places so frozen. Yo me acuerdo cuando chico, cuando iba al colegio, salir de la ducha y llegar al colegio con el pelo congelado. Pero nunca me acuerdo que yo haya pasado frío, que haya pasado hambre, porque mi mamá se preocupaba de que nosotros no sintiéramos eso. Pero era parte de que no tengamos luz a veces, las cañerías estén congeladas. Camino al colegio, patinemos porque no se podía caminar. Y eso era parte de ser, de estar en Patagonia. El hecho de poder estar con un guía local, de poder explicarle cómo fue vivir, cómo es vivir, yo creo que la gente toma un valor agregado a eso. Toma el peso que puede ser estar en la región de Magallanes con un local donde le explique realmente lo que fue vivir y lo que es vivir en Patagonia. No solamente es contar de la historia, de la altura de las montañas, entender que con las personas que disfrutaron el momento en Patagonia, es la persona en la cual ellos pueden reflejarse también alguna vez en su vida. Eso es lo que a mí me gusta que la gente entienda, valorar las cosas, por muy pequeñas que sean, marcan grandes diferencias.